Hola amigos de Teleamiga, bienvenidos nuevamente al programa En tu Cocina. Yo soy Alicia Hadid, gastrónoma y sommelier profesional, y como siempre tenemos cosas nuevas para ustedes, para que lo hagan en casa, nuevos invitados, porque hoy tenemos a Sebastián Morales. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí muy feliz de estar en tu programa y feliz de mostrar todas las bellezas de la gastronomía amazónica. Exacto, porque vamos a hablar de la Amazona, pero vamos a hablar también un poco de dónde va a conseguir toda la gente estos los productos que vamos a tener acá, sobre todo que hay un protagonista por el patrocinio de Dispez. Así es, señora. Hoy vamos a presentarles un plato que se llama Costillas Tambaquí y es un producto que tenemos exclusividad en Dispez, un producto que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de venta. Es un producto que ahora estamos impulsando y lanzando pues al mercado. Entonces esperamos que vayan y lo compren porque es exquisito. Bueno, el tambaquí, que es la familia, se dicen en portugués, en Brasil más que todo, es la misma familia de la cachama, una cachama más gigante, ¿no? Correcto, esa es la familia de la cachama negra, que es étnica o tradicional del Amazonas. Es una cachama que puede medir entre 8 a 15 metros y pues de ahí hacemos el corte, que son las costillas gamitama, que junta lomo pues con el costillar, junta ambas partes. Para no tener siempre la cachama entera, entonces esta es una nueva forma. Una nueva presentación. Bueno, Sebastián, a cocinar, hablemos de los ingredientes para que los televidentes los tengan en casa, porque estos son ingredientes, algunos son muy fáciles de conseguir. ¿Vamos con ellos o tú los vas? Allá están los ingredientes, los puedes mirar y nos vamos diciendo. Bueno, para esta receta vamos a utilizar unas costillas tambaquí de 600 gramos, vamos a usar pimienta negra, cebolla morada, huevo de codorniz, mishkina y casabe, que son dos preparaciones que hacemos en el restaurante Azaí. Que son también pues base de la gastronomía amazónica. Tenemos cimarrón, también conocido como cilantro cimarrón, tenemos limón, farofa, vinagre y ajo, tenemos pimentón, arroz carolina y col rizada y sal, que es un opcional en temporada. Muy bien, listo, Sebastián. ¿Con qué vas a comenzar entonces? ¿Qué vas a hacer primero para yo irte ayudando? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar el sartén, lavarnos las manos. Exactamente. Muy importante. Bueno, Sebastián, ¿tú hace cuánto estás en todo este cuento de ser chef? Sé que estudiaste fuera de Colombia, estuviste 3 años por fuera en un país que yo quiero mucho también, por el cual estuve. Cuéntanos un poquito, ¿vas cocinando? Estas son las... Esto ya es el corte de la costilla tambaquí. Uh-huh. Aquí puedes ver la parte del lomo con la parte pues del costillar toda junta. Aquí lo que hemos hecho antes es limpiarle la zona de la vena y pues ya está listo para hacer la preparación. Listo. Estábamos hablando entonces, ¿hace cuánto ya estás metido en todo lo de cuento de cocina? Bueno, yo llevo cocinando desde que tenía 16 años. Yo me pagué mi primer curso de cocina con los ahorros pues que tenía en el colegio. Y de ahí pues comencé toda mi carrera. Fue contarle a mi madre que pues quería dedicarme a esto porque es lo que amo y es mi pasión. Y pues yo tengo un objetivo claro, yo me veo como un restaurante y teniendo o siendo el mejor chef de toda Latinoamérica. Entonces, muy bien. Pues para allá voy. Eso está muy bien y has hecho toda una carrera. Bueno. Y cuando dices que te vas para Suiza, ¿qué dicen tus papás? Cuando digo me voy a Suiza, primero se ponen muy tristes. Segundo, dicen que la cocina pues no es una carrera que te vaya a ayudar en el futuro. Ellos tenían pensado que yo iba a ser... Bueno, muchas otras, otro tipo de carreras, tenían pensado administración de empresas, tenían pensado que podía ser abogado, bueno, etcétera, etcétera. Aquí vamos a agregar un poco de polvo de cebolla ahumado, que es lo realizamos también en el restaurante. ¿Y ese dónde lo pueden conseguir en un caso dado? ¿Ya en tiendas se consigue también? En tiendas consiguen todos los condimentos que estamos usando. Este pues ya hicimos una preparación adicional que fue pues hacerle todo el proceso ahumado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con la cebolla ahumada. Vamos a agregar un poquito de albahaca morada. También lo traemos de la zona del Amazonas, pero del Amazonas de la parte de Colombia. Y se consiguen en las plazas de mercado de Bogotá. Se consigue en la plaza de mercado y recomendado pues conseguirlo en la plaza de mercado de palo quemado. Muy bien. Agrega un poquito. Ellos han venido acá, que han venido varias personas. Agregar un poquito de polvo de ají ojo de pez.
Eso es un picante que es delicioso, me parece. Ese viene del Amazonas. Sí, ¿no? También viene del Amazonas. Es un picante delicioso. Es un ají que es muy especial porque tiene notas ácidas comparado a muchos otros picantes. Y tiene un picante intenso, pero que se disuelve muy rápidamente en boca. Bueno, y si no tengo ese ají, puedo hacerlo con los ajíes que se consiguen en las plazas de mercado. Claro que sí, no hay ningún problema. También la plaza de palo quemado es un recomendado. Ahí puedes conseguir todas las variedades de ají. Pueden usar ají amarillo. Bueno, pues tienen que usar una gran variedad de ajíes que tenemos. Bueno, ahí tienes entonces ya una mezcla que se la muestras a la cámara acá para ello, para que tú para, entonces haces esa mezcla que hago sería la mezcla para adobar nuestras costillas. Para adobar nuestras costillas, le agrego un poquito de sal. Y esta carne es muy noble de esto de la gamitana, ¿no? Sí, la carne de la gamitana es muy especial porque pues tiene notas no únicamente a pescado, sino que tiene un gran contenido graso. Y pues eso le da también un no solo que se mantenga bien, siempre bien jugosa, sino que también su saborcito a cerdo. Bueno, aquí es que estás agregando. Es un pescado muy, muy curioso. Estoy agregando un poco de pasta de ajo. Muy bien. Aquí al ladito. ¿Y qué más tienes aceite ahí? Un poco de aceite. El aceite que tengamos en casa. El aceite que tengan en casa. Un aceite neutro es más recomendable para no alterar sabores de, de nuestra preparación. Correcto. Entonces ahí tú vas mezclando todo. Siempre trata de mostrarlo a cámara. Exacto. Bueno, aquí ya tenemos nuestro aderezo con el que va a ir adobado nuestra costilla. Y está muy, muy, muy fácil. Acá él le da el punto también. Lleva un poquito de sal y todo, ¿no? Entonces las dejamos adobadas. Correcto. Como ustedes están viendo acá que esto ya se huele y se ve súper apetitoso, nos vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos seguimos ya haciendo este delicioso plato de la Amazonía colombiana. Así es. Ya regresamos. Ya regresamos. Hola queridos televidentes, regresamos nuevamente acá en el programa En Tu Cocina con Sebastián Morales de Dispez, haciéndonos una preparación fuera de lo común con la gamitana. Correcto. Exacto. ¿Y costillas? ¿Se llaman costillas? Se llaman costillas tambaqui. Tambaqui es el nombre, como se denomina en la frontera colombo-brasilera. Brasilera. Es un producto que estamos impulsando con Dispez y espero que lo prueben porque es delicioso. Es delicioso. Bueno, tenemos aquí el aceite neutro, ya calentando nuestra sartén, y ya tú habías adobado esto con sal, con un tipo de picante. Con ajíjo de pez, también le había agregado un poquito de pimienta, un poquito de sal, albahaca morada. Exacto, y la pasta pues, de cebolla. Y un polvo de cebolla ahumado, pues para darle ese toquecito ahumado a nuestra preparación. Bueno, listo. La ponemos acá. De atrás para adelante. Esta. Miren qué delicia. Y esto es rápido porque la cocción del pescado es súper rápida. Entonces aquí yo te ayudo. Muchas gracias. Exacto. Sebastián, entonces llevas en Colombia ¿cuánto otra vez aclimatándote? Bueno, ya llevo en Colombia 2 años. Un proceso, el primer año en pandemia, yo perdí mi trabajo en Estados Unidos. Perdiste tu trabajo y te viniste acá otra vez. Y me vine aquí otra vez pues a Colombia. Comencé un emprendimiento propio que se llama Once Velas. Es una distribuidora de pescado. Bueno, aquí hago un paréntesis. Aquí estoy montando lo que va a ser el casabe. Casabe es la yuca, la de mañoco, que es, o sea, la yuca mañoco. La yuca brava que se raya, se seca. Se dura 2 días Como la fermentación de esta yuca. La masa en reposo. Exacto. Dura 2 días la masa en reposo. Listo. Luego se le extrae todo el agua y queda pues esta masa que ustedes ven aquí adelante con la que vamos a montar pues lo que es el casabe. Es como el pan que usan los indígenas, es para comer todo, pues para comer, ¿no? Listo. Es como el acompañamiento, es como su pan. Bueno, yo voy tomando aquí las pinzas y tú me vas diciendo cuándo hay que hacerlo. Entonces ahí está
El cazabe o cazaba también que le dicen, de yuca brava. Porque todo se acompaña en el Amazonas colombiano con yuca, ¿no? Así es. Y la yuca es americana y viene de esa zona, del trapecio amazónico. Así es. Tú me dirás, Sebastián, ¿cuándo? Porque estos son minutos, ¿no? O más entonces, o menos. Bueno, miramos. No, a esta le falta todavía. Un poquito. Ella misma nos dice, bueno, para yo estar tranquila, ayudándote acá. Entonces tenemos pásame las pinzas para yo tenerlas acá. Entonces tenemos, estás haciendo el cazabe, no importa la formita o lo quieres hacer un poquito pues como más. Los indígenas lo hacen, es que simplemente hacen una tipo de arepita plana acá. Y con los mismos dedos ellos lo van pues, expandiendo, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces para que ustedes vean. Mira cómo queda. Muy, muy casual. Es muy casera. Esto es una comida muy indígena, muy de nosotros. Así es. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Mientras tanto, vamos a ir haciendo nuestra ensalada, que va a ser nuestro guarnición o acompañamiento, pues a nuestras costillas tambaqui. Uh-huh. Ya ahí tenemos. Entonces, ¿qué tenemos para esa ensalada? Pues primero vamos a sofreír un poquito de tomatico perla. Ay, sí, que es delicioso, se consigue muy bien acá. Ese tomate me encanta, es muy parecido al tomate cherry, pero no, este es el perla. Sal, muy bien. Este pimiento también aquí. Esto tiene un olor espectacular. Vamos a ver cómo está bien. Sí, aquí tú eres el que sabe el tiempo de cocción. Miren qué fácil es. Y ya si ya conseguimos todos estos listos, las costillas, queda fácil comprarlo y hacer. La yuca, pues podemos hacer como también con un puré de yuca, si no puedo hacer el cazabe. Correcto, si no pueden hacer el cazabe, se puede hacer un puré de yuca, pueden hacer bastoncitos de yuca y freírlos, bueno, pueden hacer toda la yuca, es un producto muy, muy versátil que pueden empezar a hacer para mira qué lindo estos tomates, perla, hermoso. Le damos su brillo, los vamos sofriendo y esto va a ser pues nuestro acompañamiento, nuestra, pues como estaba hablando antes, de nuestra guarnición amazónica, pues que vamos a acompañar nuestras costillas tambaqui. Uh-huh. Listo, entonces, acá ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué otro paso? Bueno, aquí esté nuestro cazabe. Y rápidamente. Ahí tienes la espátula. Coger un poquito de cilantro. Exacto. Se puede con el cilantro cimarrón también, ¿verdad? Se puede con el mismo cilantro cimarrón. Yo, o pues, con para, este cilantro para que conseguimos. Para practicidad voy a utilizar este cilantro. Listo. Sebastián, entonces, este todavía. Ustedes no van a ver que ahí lentamente se empieza los bordes del cazabe a cocinar. Se empiezan a levantar y eso es un indicador de que ya está pronto listo para darle la vuelta. Exacto. Yo normalmente también la hago, sí, aquí voy a utilizar una espátula para pasarla. Y listo, Sebastián, entonces te viniste para Colombia y ya emprendiste y estás muy empoderado porque sé que también eres empresario de tus negocios. Así es. Y también de la cocina, que es lo que más te apasiona. Miren aquí, miren qué linda va quedando. Hermosa quedó. Y acá estás haciendo la guarnición para. Es muy sencillo. También veríamos un arroz que nos haya quedado en la casa, blanco. Sí, un arroz blanco también nos puede funcionar para hacer pues, el acompañamiento. Tradicionalmente las costillas tambaqui se consumen con arroz blanco. Entonces, pues por eso, para el ejercicio de hacerlo tradicional, pues traje el arroz. Bueno, aquí creo que quedaron espectaculares, mira. En su punto. Muchas gracias, Alicia. Delicioso. Vamos a bajarle un poquito porque ya lo que necesitamos es otra vuelta y listo. Y listo, sí, señor. Bueno, ahí botón de aquí, ¿no? Los tomaticos, míralo. Vamos a bajarles un poquito que ya están. Esa explosión, esa misma explosión es la que vamos a sentir en el paladar cuando probemos este plato. Acá tienes algo más para sofreír, el arroz. No, señora. Pues se va a poner el arroz para calentarlo, pero sí. Adicionalmente no tengo nada más. Exactamente. Miren qué sencillo. Vamos, compramos nuestras costillas, tenemos algunos aderezos. También tú vas a, aquí trajeron unos ají del Amazonas. Así es, sí, señora. Farofa también, que es la misma yuca. Más adelante les voy a hablar lo que es la farofa. Ajá. Que también así mismo como es el cazabe ya debería estar listo. Ya está listo. Acá te lo voy a poner en un platico para cuando ya lo vayas a emplatar. Sí. Está listo acá. Entonces miren, ya el cazabe quedó precioso y miren qué fácil hacerlo. Lo vamos a poner acá, listo, para que se vea ahí. Listo.
Bueno, ya tenemos, creo que... Bueno, entonces aquí yo estoy preparando lo que va a ser el acevichado. Ajá. Que va a ser también pues para agregarle acidez a nuestro plato, a nuestro acompañamiento. Pues va a ser la farofa y el acevichado, que es la parte ácida. Estoy agregando un poquito de limón, el cilantro que les comenté antes. Hice unas julianas con el pimentón. Voy a hacer unas brunoas, que son cubitos de... Son un corte francés, que son, es un en cubitos, pues. Y eso lo voy a agregar pues también para darle textura a lo que va a ser mi acevichado. Lo mínimo acá, porque ya le di la vuelta y ya tú me dirás cuánto acá. Sigue le dando porque es un corte grueso y ese se va a demorar un poquito. Sí, exacto. Vamos a ponerlo acá. Queda delicioso porque queda como una costra rica y en el aceite él va botando sus propios jugos. Así es. Y como comenté antes, es un corte que tiene bastante grasa. Entonces... queda súper rico. Pues siempre es muy fácil mantenerlo jugoso, ¿no? Siempre tenerle pues el ojo. ¿Cómo va? Todavía le falta. Le falta un poquito. Ahí está fuego lento. Entonces tenemos pimentón, cilantro, un poco de cebolla. Aquí voy a agregar un poquito de agua para nivelarle un poco el nivel de acidez. Y pues con eso ya casi estaríamos listos para tener nuestro acevichado. Punto de sal, punto de pimienta, un poquito de ají ojo de pez también, porque pues la gastronomía amazónica se caracteriza por su variedad, tú conoces en bien cuanto toda a ají, esa zona. Sí, señora. Cuando pequeño, mi padre, cuando fundó esta compañía junto a su socio Edwin Guzmán, ellos comenzaron en Leticia, Amazonas. Ellos comenzaron como pescadores y de ahí pues hicieron toda la empresa que está hoy en día. Entonces, sí, desde muy pequeño he tenido esa cercanía con el Amazonas y pues es un lugar pues que amo. Listo, Seba, y entonces el arroz, ¿lo quieres calentar acá también ahorita? ¿Un poco de limón? Para, miren que es muy fácil y podemos tener todos estos peces en nuestra alacena, en nuestra nevera, en cualquier momento, lo hacemos a sorprender en cualquier ocasión, para un domingo, para los chicos y todo. Ahí me hablabas de como de un chorizo que es como una calabresa, ¿cierto? Sí, es un chorizo tipo suizo, que vamos a utilizar más adelante también, vamos a saltearlo y también va a ser uno de nuestros acompañamientos de nuestro plato. Bueno, vamos a una pausa, cuando regresemos ya estaremos listos para emplatar este manjar del Amazonas. Ya regresamos. Regresamos, queridos televidentes, nuevamente en el programa En Tu Cocina con Sebastián Morales, que nos está cortando aquí como un estilo cérvola, pero en realidad es como un chorizo o una salchicha que se consigue acá en los supermercados. En cualquier tipo de supermercado lo pueden conseguir. Pues la idea, como estábamos hablando antes, es que sea una receta que sea muy fácil de preparar en casa. Entonces, lo mismo estamos usando un arroz que puede ser guardado el día anterior. De ayer. Pues para también acompañar aquí nuestra receta. Aquí la sofreímos. Un poquito, darle un poquito de color. Exacto. Si no tengo esta calabresa o esta cérvola, puede ser con un chorizo colombiano también. Puede ser con un chorizo colombiano. Aquí también no hay, vamos, que no tiene que ser pegado a la receta específicamente. Aquí, como les estoy mostrando, es mucha, mucha versatilidad, que es lo que estamos buscando pues con esta receta. Exactamente. Bueno. Entonces ya casi estamos listos para emplatar una vez que ya esté nuestra... Aquí tenemos un poquito de mix que yo voy a ir colocando aquí con nuestro tomatico perla. Con el tomatico perla que ya previamente él había salteado. Aquí hemos elaborado también, que los traje ya hecho, que es una vinagreta de copoazú. Copoazú es una fruta endémica de la Amazónica. Correcto. Que es deliciosa, es muy dulce. Muy refrescante y todo. Entonces vamos mezclando, como dije antes, esta va a ser nuestra guarnición. Pues. ¿Y el copoazú se consigue en las plazas también? El copoazú se consigue en la plaza, el copoazú se consigue... en pulpa. Hay varios proveedores aquí en Bogotá que lo venden en pulpa. Y pues una fruta, en serio, exquisita, deliciosa. Es una de mis frutas favoritas. Esta calabresa o esta viene, tengo entendido que en el restaurante la ponen... Viene de Brasil, ¿cierto? De Brasil. De más en más hay muchos productos brasileros en Colombia. Entonces, hay quien las traiga también.
Entonces, y tenemos ahí la farofa. Bueno, seguimos ya para emplatar. Aquí tengo mi farofa. Mi farofa es la tostión de yuca. De la misma yuca brava. Entonces se puede hacer dos preparaciones con la yuca brava. Se hace el casabe y se hace pues también lo que es la farofa. Muy bien. Queda un color amarillo delicioso. A mí me encanta. Yo la mantengo y me parece rico. Aquí lo puedes poner, Seba, el plato para emplatar de una para que lo vayan bien. Perfecto. Entonces, una vez que mi calabresa o cérvola está, el arroz ya está, es un arroz que ya está preparado. Mira qué lindo. Como les menciono, pues es parte de la versatilidad de esta receta. Estoy usando un arroz del día anterior, simplemente lo calenté y lo tengo listo. Sebastián, cuéntame algo. Este plato tú te lo comiste allá en sí, Leticia. Es un plato que yo tengo mucho cariño porque mi padre... ¿Tu papá es del Amazonas? Mi papá, pues, no es del Amazonas, pero él pasó muchísimo tiempo en lo que es la zona de Brasil, en la zona de Leticia, uh-huh. Como te comentaba antes, pues fue su inicio cuando fundó, pues, lo que es Dispesa el día de hoy. Colocamos aquí nuestra costillita tambaquí. Y a ver si nos da un tiempito. Y esa es la guarnición, que sería el acompañamiento, que siempre los vegetales. En el Amazonas, si ellos no tienen ese mix, de esa mistura, de que ellos con qué normalmente lo acompañan, Sebastián. Pero la verdad, para los comensales que están en casa, pueden usar cualquier tipo de lechuga, no tienen que usar un mix. Pueden uh-huh. comprar también palo quemado, el mismo mix asiático que les comentaba antes. Y pues la idea es otra vez, que no se vayan a sobrecomplicar, es la versatilidad, pues lo más importante. Exacto, es lo súper. Y el casabe, ¿cómo va, Sebastián? Entonces el casabe, normalmente, se sirve entero y lo podemos pues trocear para hermosear el plato, para que quede súper bien. Y hay una pequeña salsa que tenemos acá que tú te has esmerado en hacer, que ahorita nos vas a hablar un poco de ella. Sí, señora. Necesitas una cuchara que ya te voy a dar, Sebastián, para que puedas salsear. Muchas gracias. Aquí agrego un poquito de macambo. No es de macambo. ¿Qué es macambo? ¿Qué cuéntanos? Macambo es los televidentes. Uno de los tres hermanos del cacao. Está el copoazú, que hablado antes. Ajá. Está el macambo y pues está el cacao. Que es súper dulce y es delicioso. Yo lo he comido en el Pacífico. Tiene gran cantidad de propiedades. Ay, mira qué lindo. Y eso le da crocancia encima. Le da crocancia a la ensalada. Y pues agregarle un poquito de textura, ¿no? Mucha textura. Y la salsa con la que quieres hacer todo. Bueno, salseamos y nos vamos comiendo esta delicia que ha preparado Sebastián. Aquí colocamos un poquito de sal de azaí también. Sal de azaí, la tenemos también, que es otra fruta exótica. Otra fruta exótica, sí. Y nos queda, mejor dicho, solamente terminarla con esa salsa que es un secreto de la casa. Se llama mishkina, para practicidad es como un chimichurri amazónico, pues, que se hace a base de cimarrón, cúrcuma y ajo. Y pues que es también agregarle toda la parte aromática pues al plato, ¿no? Salsea, Sebastián, y nos vamos. Gracias por venir, gracias a Dispes por presentarnos estas delicias. Sebastián, estarás invitado a próximos programas a mostrarnos la cocina amazónica. Los dejamos acá con esta belleza de plato. Miren qué delicia. Él termina con unas flores comestibles. Miren qué delicia. Nosotros nos quedamos aquí, no saben el olor que hay. Espectacular. Termina, Sebastián. Gracias por venir, Sebastián. Gracias, y mostrarnos tu cocina, tu cocina amazónica. La oportunidad de estar aquí con ustedes. No, bienvenido. Mostrarles un poco de mi pasión, la pasión de todos. Listo. Y nuestro hermoso trabajo. Nos vemos. Chao, Sebastián. Aquí nos despedimos de todos. Gracias. Y nos quedamos aquí disfrutando este delicioso plato.